libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, dice lo siguiente: Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Este es el máximo anhelo de nuestro Dios. Nosotros fuimos creados para vivir con Él por la eternidad. Jesús nos creó con ese objetivo. Dios nos creó para vivir con Él por siempre. Y Jesús también volverá por nosotros para llevarnos a vivir con Él para siempre. Esto es lo que nos enseña el santuario. El santuario nos ilustra al menos tres cosas. En primer lugar, nos ilustra a Jesús como nuestro Salvador. Por eso dio su vida por nosotros. En segundo lugar, nos muestra a Jesús como nuestro abogado o mediador. Y finalmente también, el santuario nos enseña que Jesús vendrá a juzgar a todos, a un juicio final y definitivo para ponerle fin al pecado y darle a cada uno lo que le corresponde. Desde el Génesis, nosotros fuimos testigos de cómo el pecado ingresó a esta tierra. El enemigo distorsionó la creación perfecta que Dios había hecho. La Biblia dijo que Dios creó y todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Vimos ya anteriormente cómo es que el enemigo engañó a Adán y a Eva para que ellos desobedezcan a Dios y así se cumpla el pecado y finalmente ellos tuvieron que salir del jardín del huerto de Dios. Por muchos años después de ese acontecimiento, los hombres, desde Adán y Eva en adelante, tenían que sacrificar corderos, animales, después en el tiempo de Éxodo, animales como cabritos, también becerros, algunos palomas, semillas, todo según su condición económica en los tiempos de Israel. Pero todos ellos, los animales y todo tipo de ceremonios, sacrificios y ritos, prefiguraban a lo que un día haría Jesús en la cruz del Calvario. Esa sería la garantía de que todo el plan de Dios de salvación funciona. Sin Jesús y su muerte en la cruz del Calvario, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Es por eso que es importante entender este tema del santuario. El santuario nos ilustra el proceso o el plan de salvación en tres fases. La primera fase nos muestra a Jesús como nuestro sacrificio, aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir, pero Él se dio como sacrificio. Esta era la primera etapa del santuario en el atrio. La segunda etapa del santuario, o la segunda fase, era Jesús como nuestro mediador, como el sacerdote que mediaba, intercedía ante Dios por nosotros. Y finalmente, la tercera etapa o fase es en el lugar santísimo. Se presentaba a Jesús como el juez, como aquel que viene a juzgar y a darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio, Jesús como el sacrificio. En el lugar santo, Jesús como el mediador. Y en el lugar santísimo, Jesús como el juez. Estas lecciones son importantes para nosotros. Son importantes porque si nosotros llegamos a entender esto, nosotros podemos entender cuánto amor Dios tiene por nosotros, cuánto amor Dios tiene por nosotros, por cada uno de sus hijos. El texto que hemos leído en Éxodo capítulo 25, versículo 8, nos da un mensaje extraordinario. Dice que Dios pidió que se construya un tabernáculo, se construye un santuario con el objetivo de que Dios viva y habite en medio de su pueblo. Ya te decía que lo que Dios anhela para con nosotros es que nosotros vivamos con Él por siempre. Fuimos creados para vivir con Él así, pero a causa del pecado eso fue distorsionado. Entonces, tú puedes hoy tener la seguridad de que lo más preciado para Dios es que tú vivas con Él. Fuimos creados para ello. Por eso la Biblia, en el libro de Éxodo, dice lo siguiente: Éxodo capítulo 13, nos ilustra de manera interesante algo que nosotros debemos recordar siempre. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y se enrumbaba la tierra de Canaán. Sin embargo,
en medio de ese viaje por el desierto, se encontrarían con gente mala, no solamente con gente mala, sino con peligros propios de ese camino desértico. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 20. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y fíjate lo que dice aquel texto, querido hermano y amigo. Nunca se apartó, versículo 22, del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¡Qué precioso! Nunca se apartó la nube allí durante el día. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les dé sombra. En el desierto, mientras el pueblo de Dios caminaba, el pueblo israelita caminaba rumbo a la tierra prometida, en el desierto, en pleno día, cuando el calor es fuerte e inclemente, cuando el calor sobrepasa los 38, 40 grados centígrados, cuando el calor es sofocante y muchas personas podrían morir deshidratadas porque están caminando en el desierto, Dios se presenta como la columna de nube para darles sombra, para refrescar la vida, para darles esperanza, para decirles que no estás solo, aunque la vida sea dura, aunque el calor sea sofocante, aunque sientas que no tienes ya más energías para caminar, Dios te dice, yo soy el abrigo, yo soy el protector, yo te doy esperanza, tranquilidad y sosiego. Pero no solamente eso. En las noches, los desiertos durante el día son fríos, son calurosos, son con altas temperaturas, pero durante la noche los desiertos son fríos, muy fríos. Y no solamente eso, sino que en el desierto también existen los chacales, las fieras, que podían lastimar al pueblo de Dios. Sin embargo, para que eso no ocurra, dice la Biblia, ni la columna de fuego durante la noche. Y la Biblia dice que así el pueblo de Israel estuvo caminando rumbo a la tierra prometida con la presencia de Dios. Nunca más se apartó del pueblo de Dios. Ese es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere morar contigo por siempre. Eso fue lo que la Biblia dice cuando cuenta que Jesús envió a su Hijo único para morir por nuestros pecados. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes tener la seguridad que en medio del dolor, en medio del sufrimiento de la vida, en medio de las situaciones complicadas que muchas veces como personas nos toca pasar, y quizás allí cuando sientes que nadie se interesa por ti o a nadie le importas, debes tener la seguridad plena de que Dios está contigo, quiere estar contigo por siempre. En esta ocasión, quiero reflexionar contigo en tres lecciones básicamente. Las lecciones del santuario en la primera etapa, que es el atrio. Allí, en el lugar del atrio, se hacían los sacrificios diarios, los sacrificios continuos. Estos sacrificios tenían algo especial porque cuando un israelita, cuando un hombre, una mujer, inclusive un niño, cometía un pecado y sabía que había pecado, había cometido un error, había lastimado, había cualquier tipo de pecado, tenía que tomar un cordero y llevarlo ahí al santuario y en el atrio, después de poner sus manos, después de confesar sus pecados, no al cordero, sino a Dios. Ese corderito se convertía en la ofrenda. Ese corderito tenía que ser sacrificado allí en el atrio. Eso garantizaba, en cierta forma, que el perdón había sido efectivo en el ofensor, en el pecador. Pero ¿qué pasaba con la gente que no vivía cerca al santuario? ¿Qué pasaba con la gente pobre que no tenía un cordero para sacrificar? Por eso los sacerdotes tenían que sacrificar corderos en la mañana
y en la noche. Ese era el continuo, sacrificio continuo que garantizaba y daba esperanza de que el pecador podría tener perdón, de que las cosas tenían solución. No importa lo que habían hecho, si iban con fe, confesando sus pecados y creyendo que Dios podía perdonarlos a través de los corderos, ellos podían ser perdonados y podían ser limpios de sus pecados. Estoy hablando para alguien que está pasando por un pecado que nadie sabe. Tú no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño, porque aunque tú crees que nadie sabe, y quizás sí, es cierto, nadie conoce. Tú vives una vida sin límites, sin restricciones. Sabes que estás mal, sabes que estás yendo por un mal camino, y tú crees que nadie sabe. Yo te digo en esta hora, Dios sí sabe. Pero el ser humano es interesante, porque cuando vamos a cometer un pecado, cuando vamos a cometer un error, siempre tendemos a mirar para aquí, a mirar para allá, a mirar por los costados, pero nunca nos detenemos a mirar hacia el cielo, a donde deberíamos mirar. Porque es allí donde Dios nos está mirando y diciéndonos, hijo, para allá, no sigas más lastimando tu vida, no sigas más lastimando a las personas que amas. Estoy hablando para alguien que está viviendo una vida de pecado. Ya se descubrió, todavía no se descubre, pero te sientes sucio, te sientes sin esperanza, sin rumbo, te sientes vacío, no sabes qué hacer. Los israelitas, cuando sentían eso, cuando tenían esa sensación, ese sentimiento de culpa, tenían que sacrificar un cordero, llevar un cordero al santuario, al atrio, lo sacrificaba, confesaban sus pecados, y después de eso, ellos tenían la seguridad de que Dios los había perdonado. Hoy el tiempo pasó, ya no existe más ese sistema ritual de sacrificios. Hoy tú puedes ir directamente a Jesús, tú puedes ir directamente a Dios y decirle, Señor, un día tú moriste por mí, porque los sacrificios, todos los sacrificios, todos los animales, dice Hebreos, todos ellos eran simplemente sombra de lo que habría de hacer o había de hacer Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, en esta hora, Dios te dice, hijo, estoy con los brazos abiertos, esperándote. Tú no tienes por qué seguir llorando, por qué seguir lastimándote, culpándote, quizás depresivo, quizás estresado, no pudiendo dormir porque te duele el hecho de que eres culpable, eres responsable de muchas cosas, te sientes sucio. Hoy tú puedes ir a Jesús tal como estás porque Él te espera y te abraza tal como estás también. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Allí ese hijo que salió de la casa del padre y se perdió entre la multitud, se perdió entre el pecado, gastó todo lo que tenía, malgastó su vida, y allí cuando estaba a punto de comer la comida de los cerdos, en lo más bajo que puede ser para un judío, cuidar cerdos, y si eso fuera poco, vino justamente a terminar comiendo la comida de los cerdos. Y allí cuando estaba en la pudredumbre del pecado, cuando estaba ahí en lo más sucio, él recordó que tenía a su padre y fue a la casa de su padre. Y el padre lo encontró, lo abrazó, el padre lo recibió tal como estaba. Esa es la actitud de un pecador. Si tú estás pasando por un pecado terrible, si no puedes dormir, sientes que no hay perdón para ti, yo no sé qué es lo que hayas hecho, pero sí sé qué es lo que Jesús hizo por ti. Yo no sé qué es lo que tú hayas hecho, pero Dios sí sé qué es lo que Dios o Jesús hizo por ti. Y eso es más que suficiente para decirte que tienes perdón del Señor. Eso es más suficiente para decirte que Dios te espera con los brazos abiertos. La segunda lección, allí en el atrio, no solamente se sacrificaba al cordero para obtener el perdón por nuestros pecados, sino que en ese lugar también nosotros reconocíamos, o el israelita reconocía, que un día Jesús vendría por segunda vez, por,
pero no solamente por segunda vez, sino por primera vez allí en los tiempos cuando las personas tuvieron el privilegio de reconocerlo, de tenerlo allí entre la multitud. Jesús es el santuario viviente. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Es interesante porque Jesús no vino al azar. Jesús no vino porque al Padre o a Dios se le haya ocurrido, hijo, ve. No, sino porque la Biblia nos dice que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios puso en ejecución su plan. Recuerda, desde el libro de Génesis nosotros vimos cómo es que los seres humanos tenían que llevar un cordero para sacrificarlos y de esa manera prefigurar a lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Ahora la garantía, el tipo se encuentra con el antitipo. Las figuras, las ceremonias, los sacrificios ahora tienen su encuentro con Jesús. Allí cuando Jesús fue enviado por su Padre, Jesús vino entre nosotros, se hizo hombre, se hizo humano, solo con el objetivo de morir por ti y por mí, para entregarnos, para ofrecernos esperanza, para abrir una puerta de gracia, para que tú y yo podamos tener esperanza en medio de las tribulaciones. Esa venida de Jesús fue en el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios ya estaba escrito en la palabra, la profecía. Las profecías mostraban Daniel. Daniel ya decía, las profecías hablaban de que habría de venir el Mesías. Génesis capítulo 3, versículo 15, ya nos decía que habría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Y es por eso que todos los israelitas, cada vez que sacrificaban un cordero, estaban sacrificando un cordero para simbolizar a lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Ahora está Jesús cumpliendo esa promesa. Jesús se levanta, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para darnos esperanza. Y aquel día cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, un viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, ese día, justamente dice el libro de Marcos capítulo 15, versículo 38, que el velo de aquel templo fue rasgado. El templo de Israel, el templo del pueblo de Israel allí en el templo, en el santuario que tenían allí, el velo se rasgó en dos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con la muerte de Jesús se pone fin al sistema de sacrificios, al sistema de ritos que prefiguraban a la muerte de Jesús. Hebreos 10:4 dice que todos los machos cabríos, los corderos, los becerros, todo lo que se hizo en el pasado tenía su punto cúspide, su punto de cumplimiento allí con Jesús y la muerte en la cruz del Calvario. Hoy nosotros podemos tener esperanza. Recuerda, son tres fases: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Estamos en el atrio y la lección aquí es que Cristo Jesús es la garantía para que tú y yo podamos tener hoy esperanza. Es la garantía para que con su sangre nosotros podamos tener la plena seguridad y esperanza de que todo esto es pasajero, de que nuestros pecados, nuestros errores, si los confesamos ante Dios, si decimos, Señor, tú moriste por nosotros, tú ya pasaste. Isaías diría que es el siervo doliente que fue molido por nuestros pecados, golpeado, menospreciado, insultado. Jesús murió la peor muerte que un ser humano en aquellos tiempos podía tener. Jesús murió crucificado, una muerte que solamente estaba diseñada para las personas más crueles y más malas de esos tiempos.
Jesús nunca tuvo pecado. Jesús fue inocente, pero murió por nosotros, por ti y por mí. Cuando yo era adolescente, un día escuché una historia que me cambió la manera de ver a Jesús. Cuenta esta historia que había una pareja de esposos jóvenes que eran recién casados y tenían una mascota, un perro. Un perro que creció entre ellos como si fuera un hijo. Sin embargo, al pasar del tiempo, la pareja de esposos tuvo una hija, una hijita. Y como todo sucede, los que han tenido hijos, a lo mejor en un lugar, el médico recomendó que no era bueno ni saludable que la mascota esté dentro de la casa. Con tristeza, los padres tuvieron que tener un lugar especial para esta mascota fuera de la casa. Y la mascota comenzó a ponerse un poco triste, porque también las mascotas sienten. De pronto, un día, dejaron la puerta entreabierta. Y los padres de esta bebita, esta pareja de esposos, salió fuera al patio de la casa. Y dejaron a la bebé, a la hija, allí en la cuna del cuarto. Y la historia de esto cuenta que en un momento dado, la niña comenzó a gritar fuertemente allí en el cuarto. Y comenzaron a escuchar ladridos y algo así como que caía cosas. De pronto la pareja de esposos se asustó y comenzó a correr. Cuando el esposo llegó y vio mucha sangre allí derramada. Y se asustó, todos los parejas de esposos se asustó porque es natural, algo ocurrió. Y de pronto vieron a salir a su mascota, al perro. El esposo se quedó en shock, fue y tomó un arma que había en su armario, sacó el arma y lo disparó. Y este perro murió. Este esposo pensó que al entrar al cuarto encontraría a su hija muerta, descuartizada quizás. Pero sorpresa, que al entrar al cuarto vio sangre y una escena complicada y vio una serpiente enorme muerta y su hijita salva. Como te puedes imaginar, el hombre sintió pesar. Él había pensado que su perro, su mascota, había lastimado a su hija, porque lo vio con sangre. Sin embargo, esta mascota había salvado a la hija, a la bebé. ¿Qué lección podemos encontrar aquí? Un día, Jesús murió sin culpa, simplemente por darnos esperanza y salvación. Un día Jesús dejó la gloria, dice la Biblia, dejó la majestad, la adoración de miles y millones de ángeles para hacerse polvo, para hacerse un humano como tú y como yo. Yo quiero terminar con eso. Si hay alguien que te puede entender en la vida, ese es Jesús. Si hay alguien que puede entender tus debilidades, tus defectos, tus errores. Quizás nadie te cree en este punto, nadie te cree, nadie da un centavo por ti, porque has decepcionado, has fallado tantas veces. Pero tú puedes tener la seguridad de que Jesús te ama, te entiende y te entiende a tal punto de que fue capaz de entregarse por ti. Ven a Jesús. Hoy es el día, querido amigo. Hoy tú puedes empezar de nuevo. Hoy tú puedes dormir tranquilo, con la mente limpia, con la mente en paz, porque hoy puedes entregarle tu vida a Jesús. No esperes mañana, porque no buscas hoy un templo adventista del séptimo, de una iglesia. Busca un pastor, busca un hermano, un adventista, dile, quiero entregarme a Jesús. Ya estoy cansado de vivir así, yo estoy cansado de caminar por un camino que me lleva a la perdición. Hoy quiero entregarle mi vida a Jesús. Jesús lo dio todo por ti. Y Él es la garantía de que tú tengas hoy esperanza. Amén.
¿Quisieras entregarle tu vida a Jesús? Ven. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga.